Square, Buttonville, altimeter 29090. Roger, exact Romeo. Oscar Tango Charlie, number one. Roger, Romeo, exact Romeo, over Victoria Square, 2000 feet. Roger, exact Romeo, Navajo is just off your southwest now by about a mile, climbing out eastbound. Hola a todos, hoy os contaré una historia increíble. Esto que habéis oído, estas conversaciones, serán importantes para entender qué ocurrió. Y es que hoy hablaremos de un piloto que tuvo un avistamiento ovni en Australia en 1978, llamado Frederick Valentich. Hacía horas de vuelo para acumular en su currículum con el objeto de entrar en la compañía aérea con su Cessna 182L. Su destino era la isla de King, entre Australia y Tasmania, donde, aparte de acumular horas de vuelo, iría a comprar langostinos para un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea Australiana en Melbourne, que eran amigos suyos, le dijeron, ya que Vara está ahí, pues píllanos unas gambas y nos pegamos una buena cena. A las 7 y 6 horas de la tarde, informa sobre el estrecho de Bass por radio de que hay un objeto con luces blancas, forma metálica alargada y luces verdes. Pero el contacto de radio se interrumpe. El informe oficial del Ministerio de Transporte australiano contiene la transcripción del último momento de la conversación que os voy a contar a continuación. Esta comunicación se interrumpió de repente y aquí empezó el misterio. Valentich, Melbourne, aquí Delta Sierra Juliet. ¿Hay tráfico conocido por debajo de los 1520 metros? Torre de control. Delta Sierra Juliet. No hay tráfico conocido. Valentich. Delta Sierra Juliet. Parece que hay un avión enorme por debajo de los 1520 metros. Torre de control. Delta Sierra Juliet. ¿Qué tipo de avión? Valentich. Delta Sierra Juliet. No puedo asegurarlo. Es muy brillante. Me recuerda a las luces. A unas luces de aterrizaje. En ese momento, Valentich se da cuenta de que no se trata de ningún avión comercial y cree que a lo mejor puede ser algún tipo de aeronave militar. Y claro, pide información a la torre de control. Melbourne, aquí Delta Sierra Juliet. El avión acaba de pasar por encima de mí unos 300 metros más arriba. Delta Sierra Juliet, ¿de verdad es un avión tan grande? Valentich, no puedo asegurarlo, pero por la velocidad que vuela, es muy extraño. ¿Hay algún tipo de actividad extraña de la Fuerza Aérea en la zona? Torre de control, Delta Sierra Juliet, no hay actividad conocida en el área. Es entonces cuando el piloto y la torre quedan desconcertados. El comportamiento de este artefacto es muy extraño. Valentin no sabe muy bien a lo que se enfrenta y empieza no a tener miedo, pero sí a ponerse bastante intranquilo. Melbourne, ahora se está aproximando desde el este hacia mí. Parece que está jugando. Pasó volando sobre mí, dos o tres veces, a una velocidad que no puedo determinar. Delta Sierra Juliet, ¿cuál es su nivel actual? Valentich, mi nivel es 4.500 metros, 4500. Delta Sierra Juliet, ¿nos confirma que no puede identificar el aparato? Afirmativo. Delta Sierra Juliet, entendido. Menos de un minuto después,
el piloto vuelve a comunicar con la torre de control de Melbourne, haciendo la clara observación de que lo que veía no era un avión. Valentich, Melbourne, Delta Sierra Juliet, no es un avión, es... Se quedó el micro abierto durante un par de segundos sin escuchar la voz de Valentich. Delta Sierra Juliet, ¿puede escribir el aparato? Valentich. Cuando pasa volando, veo que es muy largo. No puedo identificarlo. Mejor, debido a velocidad. Está delante de mí en ese momento. Melbourne, en este momento está delante de mí. Entendido. ¿Y cómo sería de grande el objeto? Parece que permanece estacionario. En este momento estoy describiendo una órbita y él hace lo mismo encima de mí. Tiene una luz verde y parece metálico. Es muy brillante. De repente ha desaparecido. Durante un par de segundos, cuando desapareció este objeto, Valentich se tranquilizó un poquito. Y ya volvió a preguntar a la torre de control si había algún tipo de tráfico aéreo militar. Pero de repente, el ovni volvió a aparecer. Y es cuando el avión de Valentich empezó a tener problemas. Torre de control, ¿el avión todavía está con usted? Está. Ahora se aproxima desde el sudoeste. Parece que el motor de mi avión no responde. Está fallando. Está fallando. Torre de control, ¿cuáles son sus intenciones? Mi intención es ir a Kainkan Island. Eso sigue volando encima de mí. Está sobrevolándome, pero no es un avión. Mientras Valentich estaba hablando, estaba con estas comunicaciones, no paraba el micro. Es como si se quedara mirando el objeto, se quedaba un par de segundos sin hablar y después volvía a hablar. No hubo conclusión oficial. Se oyó un extraño ruido. Interrumpió la última comunicación con el piloto, la última frase con el piloto, y nunca más se volvió a saber de Valentich. Hay tres cosas importantes que marcaron la historia, esta historia, y es que cuando ya había ocurrido todo, hubo tres hechos, tres cosas que son curiosas y ahora os voy a contar. Pero hay que recordar que después de esta última conversación, desapareció el avión, desapareció el piloto y todo tipo de comunicación con la torre de control. La investigación oficial primero habló de desorientación del piloto, hasta que cuando se escucha la transcripción de estas comunicaciones, se tuvo que abandonar esta posibilidad, ya que se veía que no estaba desorientado en ningún momento y que sabía dónde estaba. También se llegó a especular con un suicidio, pero nada indica que se quería suicidar porque el tío estaba constantemente con la torre de control describiendo lo que estaba pasando. Hay otro punto, ahora he hablado del punto número uno, está el punto número dos de estos tres hechos importantes de esta historia, y es que la misma tarde en que el piloto y su avión desaparecieron, un fotógrafo amateur tomaba vistas del paisaje de la zona. Al revelarlas, aparecieron grupos de objetos no identificados en el cielo. Se veían claramente que eran ovnis, que eran objetos extraños, con luces extrañas y que hacían movimientos extraños. Pero claro, cuando él hacía las fotografías del paisaje, no se dio cuenta. Fue justo después cuando las reveló. Y ahora vamos con el punto número 3. Y es que en 1990 apareció en la Plaza del Charco, en Tenerife, España, un joven que dijo ser Frederick Valentich. Exhibió un pasaporte australiano como prueba ante las personas que allí se encontraban y manifestó que había sido reclutado por extraterrestres. Antes de que llegara la policía, porque se armó un buen revuelo, desapareció.
Un investigador español del fenómeno OVNI entrevistó a los testigos, que reconocieron por las fotos al piloto desaparecido Valentich, aunque aclararon que no presentaba ninguna señal de envejecimiento. Bueno, en este punto, el número 3 es un punto... yo creo que impresionante. Entra en la leyenda. A lo mejor un loco que estaba obsesionado con la historia decidió montar este pequeño teatro en esa plaza del pueblo de Tenerife. Pero sí que los investigadores dijeron que, enseñando las fotografías, reconocieron que era él. Y aquí es donde el caso, si era misterioso, el caso de la última comunicación, que desaparece el avión, cuando el objeto lo está sobrevolando, lo está persiguiendo, y nunca más sabe más de él, no sé si eso es más misterioso, o lo más misterioso es el chico que apareció en Tenerife, diciendo que era Valentich. Como veréis, esta historia va de menos a más. Lo que parece un simple avistamiento normal se convierte en una persecución ovni a un avión. Y después aparece el testigo, las historias de los testigos, que hablan de que han visto a Valentich en Tenerife, que ha enseñado el pasaporte australiano, y que en las fotografías, hago hincapié en este punto, toda la gente reconoce como el piloto desaparecido. La búsqueda continuó hasta octubre de 1978, y el informe oficial concluye: la desaparición, la razón de este avión, no ha sido determinada. Hay que recordar que ese mismo instante que hubo la última comunicación, empezaron ya las tareas de búsqueda. Aviones militares, civiles, embarcaciones se sumarían a esta búsqueda en primer momento. Se barajaron después otras opciones, como que se hubiera confundido con estrellas, que llegara a volar boca abajo y que eso provocara que hubiera unas luces en el firmamento, que realmente después serían luces que veía de las ciudades, que tampoco tenía mucha experiencia, que se estrellara por no distinguir el horizonte. Pero yo creo que un piloto de avión sabe perfectamente, aunque no tenga mucha experiencia, qué es cada cosa. Es como si tú vas en coche y tienes un accidente y te dicen que a lo mejor veías, yo qué sé, que no sabías conducir, que vistes luces y te pensabas que era otro coche. Tonterías de estas que dicen muchas veces en los casos de ovnis, que intentan demostrar que lo que vio no era un ovni, sino que era... se inventan cosas, miran por ahí que había en la zona y dicen, pues era una fábrica, era... que volaba al revés. ¿Cómo volaba al revés un piloto de avión? Y no se va a dar cuenta. Es que a veces... yo siempre digo, cuando hay un caso de estos de misterio, que yo no sé lo que es, pero que algo ocurrió. Pero es que mucha gente se inventa las cosas, se inventa cosas absurdas que no tienen ningún sentido para demostrar que no fue un ovni. En vez de decir, bueno, pues a lo mejor lo fue, pero a lo mejor también se desorientó. Se pueden decir las dos cosas perfectamente sin ningún problema. Y claro, después de todas estas tonterías que se dijeron, después se descubrió que no era verdad nada de eso. Y la búsqueda, con tantos aviones, tantos barcos, no tuvo ningún tipo de aclaración. No se encontró absolutamente nada. Y Valentich no fue encontrado. No fue encontrado, era una investigación que se le escapaba a todos los investigadores, porque sabían exactamente más o menos dónde estaba, pero ahí no se encontró absolutamente ningún resto.
Tampoco nadie vio absolutamente nada, ningún avión que se cayera, ningún avión que tuviera problemas. Sí que se vieron luces, sí que había testigos que decían ver luces esa noche, ese día. Y al final, la historia de Valentich, su avión, él mismo, desaparecieron sin dejar rastro después de que un ovni, un objeto volador no identificado, jugara con él y lo persiguiera. Y ahora me quiero centrar en la parte del avistamiento de este hombre en Tenerife, porque me parece súper interesante y súper curioso. Hubo un hombre llamado Hassan que fue sorprendido por el supuesto Frederick Valentich abducido. Estaba Hassan con su amigo Enrique. Enrique era un amigo suyo que trabajaba en una revista llamada Más Allá, en el grupo Más Allá, un grupo que investigaba fenómenos paranormales. Y Enrique llegó y vio a Hassan. Hassan está hablando con un tipo al que no conocía de nada. Y Enrique le dijo con quién estaba hablando. Y dijo, era alguien muy raro. Hablaba de ovnis, decía que podía comunicarse telepáticamente conmigo. Y aquí ya empezó la investigación, ya un poco más en profundidad, de investigadores de fenómenos paranormales de Tenerife, para encontrar y hablar con este supuesto abducido, porque era un caso. Hubiera sido, bueno, fue un caso bastante mediático, pero claro, solo había un par de testigos que habían dicho que habían visto a este hombre y no se habían vuelto a ver. No, los testigos no habían vuelto a verlo por la zona, al hombre tampoco lo vieron, y estos investigadores sí que empezaron a investigar. Días más tarde se encontraron un matrimonio de León que estaba de vacaciones en Tenerife y contaban que habían sido prácticamente acosados por un individuo. Se tuvieron que refugiar en un hotel y esta mujer y su marido, llamado Pedro Baltull, aseguraron que en un fogonazo mental vieron que aquel hombre era Frederick Valentich. De alguna forma, acabaron conociendo también a los investigadores de Malaya y reforzaron estos relatos. Según estas dos personas de León, lo vieron y tuvieron como una especie de conexión telepática, sobre todo la mujer, que decía tener algunos dotes psíquicos, y dijeron que efectivamente era Valentich. Gerardo Suárez, que un periodista que dijo mantener varias reuniones con el supuesto abducido, contó que este le dijo que vivía en una base OVNI en Tenerife, que se encontraba bajo las aguas canarias y que vivía junto a otros desaparecidos en accidentes aéreos y marítimos, y que todos habían pasado a ser abducidos y a convivir con extraterrestres. Claro, aquí ya la historia de este hombre en Tenerife, que se autoproclamaba Frederick Valentich, empezó a perder fuerza, ya que cuando los investigadores quisieron entrar más en profundidad en este tema y hablar con testigos y hablar incluso con este hombre, con el que quedaron en varias ocasiones y que tampoco se presentó, aquí el relato de este hombre ya empezó a bajar, digamos, de nivel, y básicamente se descartó que este hombre de verdad fuera Valentich, porque todo lo que iba contando a los testigos eran cosas bastante incoherentes, y lo que en principio parecía una historia de abducidos aparecidos en otro lugar y que podría haber sido una de las historias más espectaculares de ovnis de la historia,
nunca mejor dicho, se convirtió en un caso misterioso en el de que apareció un piloto y nunca más se supo, nunca más se volvió a saber nada de él, aparte de esta historia de Tenerife que, como vemos, dicho por los propios investigadores de fenómenos paranormales, carecía un poco de sentido. Sí que la verdad fue que este hombre le apareció en su avión, contactando constantemente por radio, explicando lo que estaba ocurriendo, y nunca más se supo nada de él. No estaba boca abajo, no vio estrellas, no se desorientó. Era un día completamente normal, un día de buen tiempo. Iba a buscar unas gambas para sus compañeros. Y de repente un objeto mucho más grande que él, mucho más rápido que él, subía, bajaba, lo rodeaba, jugaba con él, hasta que en un momento o tuvo un accidente con este objeto, o tuvo un accidente por culpa de este objeto, o este objeto simplemente lo abdució. Yo no creo que este hombre se inventara la historia, porque estaba con sus amigos militares yendo a buscar la comida, haciéndolas de vuelo para ser piloto comercial, y de repente reaparece. Ahí están las conversaciones, ahí están las transcripciones que os he contado, y se ve que era un hombre completamente cuerdo, que estaba explicando simplemente lo que veía, y que lo que vio fue algo absolutamente increíble, algo absolutamente extraño, y se podía decir que esta fue una desaparición en el aire provocada por un ovni. Romeo Navajo is just off your southwest now by about a mile, climbing out eastbound.